comentaré una cosa. Yo no tengo ningún título ni nada que a mí diga que lo que yo esté diciendo y que esta rutina sea la correcta y la que tienes que seguir. Este video lo hago simplemente para mostrar un poco más de mi vida y porque me han preguntado muchísimo. Antes de hacer esta rutina o hacer estos ejercicios, te recomiendo que si tienes alguna duda muy muy técnica o ciertas cosas así meticulosas, le preguntes a un profesional. Eso quiere decir a algún entrenador, alguna persona que entrene en tu gimnasio o que sigas mirando videos de profesionales en YouTube. Hoy es el día número 2 de la semana, que normalmente son los martes, y hago pierna. Así que vamos a ver cómo nos va. Normalmente yo suelo tomar un preentreno estos días. Recuerda que este es el día número 2 de 5 y el día número 1 ya está publicado en mi canal, y ese día hago tren superior. Que en ese día hago un mix de pecho, brazo, hombro y espalda. Lo puedes ver en mi canal. En los días de pierna comienzo con el ejercicio que menos me gusta, que es este, que se llama zancadas. O bueno, así le digo yo. Aquí 4 series de 8 repeticiones cada una. Y consiste en poner un pie adelante, uno atrás y hacer esto que estoy haciendo, que básicamente es como si hicieras una sentadilla, pero un poco más complicada. Aquí el peso que yo suelo utilizar es 10 kilos, porque realmente me pega mucho. Así que para hacerlo bien, ten mucho cuidado al momento de poner los pies, porque suele molestar la rodilla si el ejercicio lo estás haciendo mal y si tienes demasiado peso. Yo te recomiendo que empieces con poco y vayas probando si ves que es demasiado poco para ti. Pero como siempre les digo, lo más importante es que el ejercicio salga bien. Aquí se puede ver que casi no termino las repeticiones. Después de terminar la zancada, seguimos con el siguiente ejercicio, que es una sentadilla sencilla. Hay muchas personas que odian hacerla de esta forma y me critican bastante, pero a mí me gusta. Y como yo soy una persona que suele sufrir de la ciática en el pasado, hacerlo con una máquina como la Smith o con una barra o lo que sea, me suele doler esa parte en la ciática, en la lumbar, y así hacerlo con mancuernas para mí es muchísimo más fácil y más cómodo. Esa es la gracia de ir tanto tiempo al gimnasio, que tú más o menos vas probando ciertos ejercicios y tú vas haciendo tu rutina en base a esos ejercicios que te gustan más, que te van bien para ti. Y la idea de todo es que siempre tengas una rutina que a ti te guste y se adapte a tus necesidades. En la sentadilla también 4 series de 8 repeticiones. Para este punto ya estoy bastante cansada, pero siguen los ejercicios que a mí más me gustan. Por lo tanto, vamos a comenzar con press de pierna. Aquí hago 4 series de 8 repeticiones. Lo importante de este ejercicio es mantener el culete y la espalda baja pegada al banco. Hay muchas personas que critican que no coloco la cabeza y el cuello pegado al espaldar, pero no sé si es porque soy muy pequeña, la máquina es demasiado grande, no lo sé, pero a mí me va más cómodo así. La idea es que tú vayas probando, siempre mantén el culo y la espalda baja pegada y ve probando si te viene mejor pegar el cuello atrás o no. Y siempre mantén tu mente pensando en que tienes que empujar el peso con los pies. Seguimos con mi ejercicio favorito de todos, y es extensión de pierna. Aquí hago 4 series de 8 repeticiones. Siempre intento exigirme mucho en este ejercicio porque siento que puedo levantar bastante peso. Aquí también mantén el culo pegado a la silla y la espalda también pegada al espaldar. Los pies tienen que mirar hacia arriba y pensar que estás levantando el peso solamente con tus muslos. Yo siento siempre que el ejercicio es una conexión de tu cuerpo con tu cerebro. Si tu cerebro está pensando en otras cosas que no tiene que estar pensando, al final siento que no se trabaja el músculo que se debería trabajar. Es importante que mantengas una conexión y le mandes la señal a tu cerebro de cuál es el músculo que tiene que esforzarse más en cada máquina y en cada ejercicio. Y ahora viene mi parte menos favorita, que es hacer cardio, pero de todas formas yo siempre cumplo. Sí que me gusta mucho hacer cardio en bicicleta, porque me gusta mucho la bicicleta. En mi caso, la idea siempre es que tú utilices un método de cardio que a ti te haga feliz y que te sea más fácil hacerlo. Aquí estoy entre 5 y 10 minutos dependiendo de cómo me sienta. Lo que sí suelo hacer es un minuto intenso, luego el siguiente minuto le bajo un poco la intensidad y luego otra vez un minuto intenso y luego otra vez le bajo un poco la intensidad, y así sucesivamente hasta culminar los minutos. Por ejemplo, si hago 5 minutos, el primer minuto lo hago muy intenso, el siguiente no, el siguiente sí y el siguiente no. Espero que me hayan entendido. Tips para que vaya bien ese día de pierna. El número 1, calienta muy bien tus piernas antes de empezar con las pesas. Eso quiere decir que haz sentadillas sin peso, agáchate, mueve
siempre calienta tus músculos con movimientos. Esto quiere decir que no lo hagas de una forma estática, no te vas a poner la pierna así mientras miras a otro lado, no. Ve moviendo las piernas para que se te caliente bien el músculo y puedas ahora sí levantar peso y que no pase nada de lo que después nos podamos arrepentir. Descansa bien la noche anterior, bebe mucha agua, no comiences con demasiado peso, ve probando, porque siento que el tema de las piernas, los movimientos suelen ser un poco más complicados, la técnica hay que cuidarla demasiado, así que lo que yo te recomiendo es que empieces con muy poco peso y luego vayas aumentando a medida que te vayas sintiendo segura. Siempre mantente recta y haz los ejercicios con determinación. Yo siento que hacerlo de esa forma va a hacer que la técnica salga muchísimo mejor. Si tú estás haciendo los ejercicios y te ves así como desarmada o como dislocada, que a mí a veces me pasa, lo más probable es que ese ejercicio no te esté saliendo bien. Y el último consejo que te puedo dar es que seas constante para que puedas ver los resultados que quieres. De verdad espero que les haya gustado mucho esta rutina, que la puedan poner en práctica y que les vaya muy bien en el gimnasio. Y bueno, creo que esto ha sido todo por este video. De verdad espero que les haya gustado mucho. Recuerden darme un like, comentar aquí abajo qué les pareció y obviamente comentar para que pueda subir la parte número 3 de mi rutina de gimnasio. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Adiós. Saltando la cuerda. No me esfuerzo demasiado ni me exijo mucho. Cuando yo le di ese tip a mi novio, ha cambiado muchísimo y te juro que no ha faltado. A mí realmente me encanta trabajar la espalda en esta máquina. A mí lo que me funciona es inflar mucho el pecho y el ejercicio se hace un poquito más difícil que el anterior. Y el truco aquí es... Vas a sentir el gimnasio como una obligación y vas a dejar de ir. Y si dejas de ir, aunque el mismísimo Dios baje y te dé a ti una rutina de ejercicio, no va a hacer ningún cambio. Y aquí también hago 4 series de 8 repeticiones cada una. A mí me preguntara por tips, consejos o sugerencias que es basada en mi experiencia hicieron mi cambio físico fácil, mejor, llevadero, sería lo siguiente. Era cuando menos cambios estaba viendo. Yo decía, pero si estoy siendo constante, voy todos los días al gimnasio. Tenerla de frente. Sentir que estás trabajando los bíceps es un error bastante común. En tu rutina, hacer ejercicio un poco más calmado, no tiene que ser una rutina de gimnasio. Es un ejercicio que a mí me encanta, aunque tengo que decir que a veces me cuesta. El secreto de todo, y siempre lo he repetido, deja de ver el gimnasio como una obligación porque te aseguro que no vas a durar mucho. Hago tren superior y como vieron, hago un poco de todo y no me enfoco demasiado en las zonas específicas. Y así estar un poco más preparada para lo que se viene. Aquí trabajamos tríceps, hombro y pecho. Yo llevo 3 años yendo al gimnasio y 1 año yendo muy juiciosa, así que digamos que me ha costado 1 año entero cambiar un poco. Sí, oficialmente terminamos esta rutina.